Bien, partimos las noticias con una historia que se repite en los últimos días. Intentan reventar un cajero automático, esta vez en la comuna de Santiago. Ian Muñoz no tiene los detalles. ¿Cómo estás? Hola, Ian. ¿Cómo está, Robert Cari? Buenos días. Y acá lo que es inaudito, al interior del Servio. Les dejo con imágenes en vivo acá en la comuna de Santiago, esto en calle Arturo Prat, donde está trabajando Carabineros para poder dar con estos delincuentes que ingresaron hasta el Servicio de Vivienda y Urbanización del Ministerio de Vivienda, y que finalmente esto se genera desde las 5 de la tarde ayer domingo, cuando un grupo de delincuentes llega hasta este punto, retiene a los guardias que se mantenían en este lugar, y recién hace pocos instantes pudieron ser liberados luego de que estos delincuentes no pudiesen perpetrar el robo de un cajero automático que se mantiene en el acceso principal, donde está el hall de atención en este Serviu. Y es ahí que estos delincuentes intentaron utilizar el método del oxicorte sin éxito. Por esto mismo es que se frustra este asalto y terminan arrancando del lugar. Estaba revisando personal de OS9, estaba también personal del laboratorio de criminalística de Carabineros, haciendo ya el trabajo preliminar para poder establecer las identidades de quienes serían los autores de este intento de robo, que hasta el momento está en grado frustrado. Pero claramente acá llama la atención el elemento principal, que es el hecho que estos delincuentes llegaron a las 5 de la tarde de ayer domingo para gestar este robo, y que además perduró por una gran cantidad de horas, y que posteriormente no logran hacerlo, producto de que aparentemente algún elemento de este oxicorte no funcionó para intentar reventar este cajero automático para poder acceder a estas gavetas que corresponde al Banco Estado, y tras eso es que se van de este lugar. Hay que recalcar un hecho, sí, que también es relevante en esta investigación, porque esto trasciende a un par de metros de lo que fue también una situación de robo de vehículo con posterior retención. Incluso se habla de un secuestro que ocurrió en plena Alameda con Ahumada, y que la Policía de Investigaciones trabajó durante toda esta noche hasta eso de las 3 de la madrugada, y probablemente los delincuentes incluso pudieron haber estado esperando que terminara esa situación para no poder alertar a Carabineros ni a la Policía de Investigaciones y poder arrancar de este sector sin ser visto por la policía. El trabajo se mantiene en pleno desarrollo. Lo que se está realizando ahora es la revisión de las cámaras de seguridad. Se está conversando con los trabajadores, con estos guardias que se mantenían al interior del Serviu y que fueron víctimas de este asalto. La situación que se mantiene de momento es poder establecer desde ya cuáles podrían ser las cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a estos delincuentes, particularmente si es que utilizaron o estuvieron a rostro cubierto o descubierto, que es bastante relevante a esta hora para poder identificar a estos delincuentes. Una situación que se mantiene en desarrollo, al menos es inaudito el lugar donde ocurre este hecho, la verdad, porque es al interior de una instancia gubernamental. Estamos hablando que es el Serviu, por lo cual es bastante relevante a esta hora en poder establecer desde ya las identidades y cuántos sujetos perpetraron este delito. Está el fiscal a cargo de estas diligencias en este sector, y ya en minutos, chicos, vamos a estar conversando con el fiscal en vivo y también para poder recabar más información sobre este hecho que trasciende al interior de este Serviu acá en pleno centro de Santiago, en calle Arturo Prat, incluso frente del propio Instituto Nacional. Increíble, Jan, la audacia de estos delincuentes que esta vez actúan en una repartición pública para intentar robar este cajero. En un ratito volvemos contigo para conocer más novedades de todo esto, ¿eh? Volvemos al centro de Santiago porque delincuentes ingresaron a una repartición pública para robar un cajero automático. Y a esta hora tengo entendido, Jan, que hay un intenso operativo para dar con el paradero de los delincuentes. Sí, le sumamos un antecedente más de que el vehículo aparentemente fue encontrado a un par de cuadras de distancia. Probablemente estos delincuentes arrancaron tras llevar este asalto, dejan el vehículo abandonado y posteriormente lo realizaron quizás en otro automóvil o incluso a pie. Lo dejo con imágenes en vivo acá del trabajo que está realizando Carabineros, y ponga atención porque esto ocurre y parte el domingo a las 5 de la tarde, es decir, han pasado cerca o un poco más de 12 horas desde que se generó ese robo cuando ingresan estos delincuentes. Al momento desconocemos cuál fue quizá la excusa que utilizaron para ingresar, porque claramente que el Serviu no atiende un domingo a eso de las 5 de la tarde. Probablemente se hicieron pasar por trabajadores por algún tipo de repartición al interior de este mismo espacio gubernamental, bien digo, y es eso lo que está trabajando ahora Carabineros. Ahí retienen a estos guardias desde las 5 de la tarde hasta los últimos minutos, cuando se dan a la fuga, y que estos delincuentes utilizaron el método del oxicorte, no de la acumulación de gas que hemos visto durante las últimas fechas, y tras eso es que intentan ingresar a la parte de las gavetas de un cajero de Banco Estado. Al no lograrlo es que rápidamente se dan a la fuga. Eso sí, calcularon
exactamente el momento para poder arrancar, porque muy cerca de acá, a tan solo 200 metros, estaba personal de la Policía de Investigaciones y Carabineros. Y aprovecho contarle de esta situación que trasciende durante las últimas horas. Lo que ocurre y lo que estaba trabajando la Policía de Investigaciones a un par de metros de este lugar es el hecho donde un funcionario de Carabineros, un inspector que se dirigía por la Alameda en dirección hacia el Poniente, al llegar a la altura de Ahumada, es que presencia lo que sería un intento de encerrona. Acá lo que trasciende es que se percata que un vehículo se cruza ante otro, descienden al menos unos 3 a 4 sujetos armados quienes intimidan a lo que está en el interior de este vehículo. Pero acá lo extraño es que estos sujetos no hacen descender a las víctimas, más bien las retuvieron dentro del vehículo, y es ahí cuando este funcionario, como se percata del robo y además que estos sujetos estaban portando armamentos, se identifica como Policía de Investigaciones. Uno de los delincuentes incluso le termina apuntando, por lo cual él repele este ataque disparando contra estos delincuentes. Aparentemente termina hiriendo a uno de estos sujetos, quienes posteriormente se suben a los vehículos, apuntan a las víctimas, en este caso de lo que sería este presunto robo, y es acá cuando la situación se vuelve un poco más compleja o al menos más llamativa. Porque acá los sujetos en todo momento intentaron llevarse a las víctimas al interior del vehículo y escapar tanto en el automóvil que llegaron como también en el que se trasladaban estas personas que fueron atacadas. Es en medio de esto, cuando estaban arrancando, uno de estos sujetos que estaba a bordo de este vehículo, una de estas víctimas, logra arrancar del automóvil, desciende de este vehículo lanzándose hacia el suelo mientras que estos delincuentes se dan rápidamente a la fuga. Cuando el policía le pregunta a esta persona que logra escapar qué ocurre, él indica que aparentemente se trataba de un secuestro más allá de un robo, y esa es la hipótesis que se está manteniendo hasta ahora y la que ha tenido más revuelo, con mayor atención de parte de la Fiscalía como también la Policía de Investigaciones. Primero porque trasciende un par de metros de La Moneda, es un secuestro que se da a tan solo 300 metros del Palacio de Gobierno y que hasta el momento se desconoce el paradero de estas personas. Hemos visto casos de robo con retención, pero mayormente son en casos de niños que no pueden ser descendidos por estos delincuentes y que se van en su silla de seguridad, pero posteriormente abandonan un par de minutos o un par de kilómetros. Pero acá lo que ha trascendido es que han pasado las horas y se desconoce el paradero de las personas que estaban al interior de este vehículo, por lo cual se estaría descartando el hecho de que esto se trataba de encerrona, sino más bien se está configurando el delito de secuestro, y es lo que está trabajando a esta hora la Brigada de Homicidios y también la VIPE para poder dar con estos delincuentes. Existe una cámara de seguridad que da con lo que ocurre en esta situación, la dinámica, pero también lo relevante en este caso es el hecho de que se tiene que establecer la identidad del vehículo en el cual se trasladan estos delincuentes y poder rastrear de esta forma, porque arrancan de la Alameda en dirección hacia el Poniente, pero de momento no se ha podido dar con estas dos personas que quedan a bordo del vehículo, es decir, habrían dos personas secuestradas, y es este caso que se mantuvo trabajando durante toda esta madrugada, y aparentemente eso truncó de que los delincuentes que estaban robando acá en el Serviu no pudiesen arrancar a tiempo de este punto, por lo cual retuvieron más tiempo de lo necesario a los guardias de esta institución, y que al ver de que la Policía de Investigaciones ya había terminado de este trabajo investigativo, estos sujetos se percatan de que ellos se van de este lugar y posteriormente arrancan tras intentar robar este cajero en grado frustrado, pero eso sí, considerándose de que dejan todo el material que utilizaron, el elemento oxicorte que intentaron usar para acceder a las gavetas de este cajero Banco Estado. Esta noticia es sorprendente, Jan, porque todo esto ocurre a pasos del Palacio de la Moneda, en pleno centro de Santiago, ahí en plena Alameda, donde suele haber siempre un fuerte contingente policial, muchísimas cámaras de seguridad. Por eso sorprende que todo esto haya pasado en pleno centro de Santiago, a vista y paciencia de toda la gente que suele transitar ahí por la zona. En un ratito volvemos contigo, Jan, porque sigue el intenso operativo para dar con el paradero de estos delincuentes. Gracias. Estamos de vuelta y junto a Jan Muñoz, que nos va a entregar nuevos antecedentes que han ido surgiendo en relación a este intento de robo de un cajero automático al interior, y eso es lo más particular, del Serviu Metropolitano, que está ubicado en el pleno centro de Santiago, y además, Jan, donde se había producido ya un delito que pudo a lo mejor haber retrasado la intervención de los delincuentes en ese lugar, ¿no? Buenos días.
Sí, ¿cómo están? Buen día. Y la situación se mantiene aún en desarrollo porque están revisando las cámaras de seguridad, están recolectando las declaraciones de los trabajadores que recién hace un par de minutos pudieron finalmente ser liberados de parte de estos delincuentes para poder dar cuenta a Carabineros. Y de hecho, si pueden ver hacia el interior, incluso está el fiscal Felipe Olivari conversando con Carabineros, están viendo cómo fue la dinámica de este robo y acá lo relevante en poder desclasificar el hecho de cómo ingresan estos delincuentes, considerándose que el Servio claramente no funciona durante el día domingo y particularmente a las 5 de la tarde. O sea, uno puede presumir de que quizás estos delincuentes se hicieron pasar por algún tipo de trabajador, algún tipo de empresa externa que iba a generar algún tipo de servicio al interior del Serviu y que por esto mismo es que logran tener un acceso, al menos a priori, a la sección donde se mantiene ese punto de seguridad, donde están estos guardias, y tras eso es que ahí los delincuentes muestran su verdadera careta para poder acceder a lo que sería este cajero bancario que se mantiene en el hall principal de atención, que se mantiene en esta suerte de segundo piso, y es ahí que con elementos de oxicorte intentan ingresar a la sección de gavetas de este cajero. Acá hay que también dilucidar el hecho si es que estos delincuentes no pudieron robarlo por el mismo hecho de que no le funciona este método para poder acceder al cajero mismo, o más bien al ocurrir el otro hecho policial que está a tan solo 200 metros en Alameda con Ahumada, estos delincuentes pensaron de que el hecho de ingresar a este cajero iba a hacer de que el actuar policial fuese mucho más rápido de lo normal, considerándose que estaba muy cerca de este punto y claramente se vieron encerrados. Eso es lo que ahora está trabajando Carabineros con el laboratorio criminalística, con personal de OS9 y también con el mismo fiscal que se personó a este punto en un robo inaudito, además una desfachatez total de estos delincuentes que ingresan a una institución gubernamental a hacer el robo de cajero automático en un método de intentar ingresar a este cajero con el oxicorte, que no lo habíamos visto durante los últimos intentos de robo de cajeros. Hay que recordar que en las últimas fechas los delincuentes utilizaban el método de gas, esta acumulación que finalmente hacía que el cajero explotara y era mucho más eficiente en el aspecto delincuencial, y también lo comentaban los expertos, que el oxicorte, que requiere más tiempo, más energía y más traslado de elementos químicos para poder ejecutarlo. Es eso lo que ahora están barajando. E inclusive en el hecho de que si es que este oxicorte no le haya funcionado, también es un elemento relevante, y establecer si es que dejaron estos elementos al interior o posteriormente lo abandonaron, porque Carabineros encontró elementos que fueron utilizados en este robo en una calle cercana, según lo que está comentando. Está trabajando Carabineros en ese lugar, están haciendo la fijación de todos estos elementos probatorios y de esta forma poder esclarecer cómo ocurrió este intento de robo, que hasta el momento no logran finalmente llevarlo a cabo. Pero lo relevante acá también, por cierto, es poder responder estas dudas de cómo ingresan a un sector público con una facilidad que además cuenta con rejas. No es un sector que está abandonado, cuenta con seguridad, cuenta con cámara también de seguridad 24/7, y eso es lo que llama más la atención. Sobre esto mismo, yo les decía que a 200 metros ocurrió otro hecho policial y les comento de qué se trata. Ya les comentamos bien temprano que se trata de un funcionario de la Policía de Investigaciones, un inspector que se dirigía por la Alameda en dirección hacia el poniente, a la altura de llegar a Ahumada. El vehículo que estaba delante de él sufre lo que sería un intento de encerrona. Unos delincuentes descienden fuertemente armados, al menos cuatro sujetos, quienes con pistola en mano, lo que ocurrió es que terminan haciendo descender a las personas que estaban al interior de este automóvil. Acá lo importante y lo clave es que acá lo que llama la atención desde un principio es que estos delincuentes no intentan en sí sacar a las personas al interior del vehículo, sino más bien retenerlas. El funcionario policial se percata de esta situación, desciende, al enfrentarse contra estos delincuentes, uno de ellos lo termina apuntando. Y tras eso es que lo que trasciende, que uno de estos delincuentes, como lo apunta, el funcionario responde con disparos. Se ejecutan al menos 6 disparos en ese lugar. Se desconoce si estos delincuentes lo hicieron también en contra de este funcionario, pero lo que indica este inspector, que ve a uno de los delincuentes que termina acogiendo posteriormente este intercambio de balas. Acá lo relevante de esta historia, que los delincuentes mantuvieron a las víctimas al interior de los vehículos para posteriormente darse a la fuga, por lo cual se presume que más que un robo, se podría tratar inclusive de un secuestro, porque al interior de este vehículo se llevan las víctimas, una de ellas logra zafarse de estos sujetos, se lanza del vehículo y logra ser rescatada por este funcionario de la Policía de Investigaciones, mientras que hasta el momento se mantienen 2 personas desaparecidas que aún no se le conoce el rastro y que estaría de mano de estos delincuentes y que está trabajando ahora la Policía de Investigaciones para poder esclarecer este hecho. Los invito a revisar las declaraciones que nos entregaron las autoridades sobre este caso, que se mantiene en pleno desarrollo para poder ubicar a estas 2 personas.
Pasado la medianoche, un detective que transitaba por la Alameda se percata del accionar de delincuentes que tratan de realizar un robo con intimación con retención de víctimas aquí frente al Paseo Humada y repele el ataque, puesto estos tipos utilizaban armas de fuego que lo amenazan y lo intimidan, logrando rescatar a una de las víctimas que en la dinámica de los hechos se abalanza o sale del vehículo que iba a ser atacado. A lo menos la gente que perpetra el delito son tres sujetos que están siendo buscados por la Policía de Investigaciones y en el vehículo que se logra ir con otras víctimas, al menos dos. Un funcionario de la Policía de Investigaciones se encontraba transitando en su vehículo cuando observa que desde otro vehículo se bajan tres individuos armados con pistolas y abordan a un tercer vehículo en lo que parecía ser un robo con intimidación. Él en su calidad de policía, estando como funcionario de investigaciones 24/7, interviene para tratar de frustrar este ilícito y procede a identificarse y a apuntar con su arma de servicio a estos antisociales, quienes lo apuntan también de vuelta y por lo tanto procede a hacer uso de su arma de fuego, disparando en al menos 6 oportunidades. Los sujetos se dan a la fuga en los dos vehículos en el que se movilizaban y también en el que estaban tratando de sustraer. El procedimiento fue adoptado por la misma Brigada de Robos Metropolitana Sur, de la misma Policía de Investigaciones, quienes están haciendo todas las pericias y las diligencias en el sitio del suceso, dándole declaración a un ciudadano colombiano que quedó en el lugar, que se arroja de este vehículo al cual estaban supuestamente intentando sustraer. Y no es el único hecho policial que ha trascendido durante las últimas horas. También algo que sorprendió a los vecinos de Santiago 1 es el intento de fuga de uno de los reos que se mantenía, eso sí, en el Centro de Detención Preventivo Santiago Sur. Esto ocurre a eso de las 21:34 horas de la noche del pasado domingo, cuando personal de gendarmería es alertado de que un sujeto, un interno, se encontraba recorriendo los techos de la galería número 12 de dicho establecimiento penitenciario, por lo cual se adoptaron estos procedimientos de rigor, incluso se utilizó un armamento para poder disuadir el actuar de este sujeto que estaba escalando. De hecho, fue lo que nosotros le estábamos mostrando en imágenes, donde incluso los mismos gendarmes estaban activando esta alerta para poder deponer el actuar de este sujeto, de este reo, para que finalmente no intentara arrancar de este lugar, particularmente de este centro penitenciario. Hay que recordar que han ocurrido al menos 3 casos de personas que han arrancado esto, 2 en un centro penitenciario en Colina y uno que lo hizo en la Exposta Central hace un par de días atrás. Tras esto, que se adoptaron todos estos protocolos y se logra la reducción de este sujeto sin que logre huir o salir del recinto. Se le constataron las lesiones y se verifica que es un sujeto de nacionalidad chilena que se mantiene en prisión preventiva por un delito de una causa de robo con violencia. Y se realizó la cuenta también de todos los reclusos con la finalidad también de poder establecer si es que alguno de ellos habrá arrancado mientras este sujeto intentaba hacerlo también por este sector. Se hace este recuento y se dan cuenta que ninguno de estos intentó darse la fuga, sino que simplemente se trataba de este interno que intentó solitariamente arrancar desde este lugar. Ahora se está revisando, por cierto, todas las instalaciones, también las cámaras de seguridad, personal de gendarmería, para poder establecer qué ocurrió en temas de protocolos para que este sujeto alcanzara este sector e intentara trepar esta reja para posteriormente huir de este lugar, eso sí, sin cometer este hecho. Se termina frustrando y nuevamente se mantiene detenido y recluso al interior de este penal. Los invito a revisar las declaraciones que nos entregó también la Fiscalía sobre las investigaciones que se están gestando en este caso. Este es un procedimiento que ocurre la noche de hoy al interior del Centro de Detención Preventivo Santiago Sur, en la comuna de Santiago. Alrededor de las 21:34 horas, personal de gendarmería es alertado de que un sujeto, un interno, se encontraba recorriendo los techos de la galería número 12 de dicho establecimiento penitenciario. Por lo tanto, se adoptan los protocolos de rigor. Se comprueba que efectivamente había uno de los internos que se intentaba dar a la fuga y estaba recorriendo los techos del establecimiento y se logra la reducción del individuo sin que se logre huir o salir del recinto. Se adoptaron los protocolos, se le constataron lesiones, se verificó que era un sujeto de nacionalidad chilena que se encuentra en prisión preventiva por un delito de una causa, una investigación por un robo con violencia. Y se realizó la cuenta de todos los reclusos del establecimiento, comprobando que no había ninguno que se hubiera dado a la fuga.
Bueno, y cerramos con lo que está ocurriendo hasta ahora acá en el Serviu, esto en calle Arturo Prat, frente al Instituto Nacional, donde a eso de las 5 de la mañana se hizo la alerta de parte de los guardias que logran zafar de estos delincuentes que intentaron ingresar a este cajero automático de Banco Estado. No logran hacerlo, terminan arrancando del lugar y hasta ahora está trabajando personal del Laboratorio de Criminalística, OS9, en conjunto con el fiscal para poder esclarecer cómo ingresan estos sujetos, por qué no logran llevar a cabo este ilícito y también lo relevante, poder establecer si es que el hecho que nosotros representamos que ocurrió a 300 metros de distancia también incidió en el hecho de que estos delincuentes no pudiesen llevar a cabo este robo. Bueno, nos vamos a quedar muy atentos, Jan, a ver todas las repercusiones que esto va a tener y también ver si es que se puede relacionar con lo que había ocurrido en los últimos días. Recordemos que la semana pasada Carabineros había informado que había desbaratado una de las bandas que se dedicaba a robar cajeros automáticos. Esto es con otro método. Al parecer ya directamente este tipo de robo está de vuelta, lamentablemente. Muchas gracias, Jan, por este informe. Regresamos contigo más adelante. Gracias, Jan.